El nuevo alcalde de San Juan de Alacant, Santiago Román, de Ciudadanos, ha tomado posesión de su cargo este sábado, arropado por numerosos representantes y cargos electos de la formación en Alicante y en la Comunidad Valenciana, y también cargos de otros partidos, como el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, o el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que se acercaron a felicitarle en su toma de posesión. Haber trabajado todos estos años desde la oposición primero y desde el gobierno después, con los diferentes alcaldes, Paco, Edmundo, Manolo y Jaime, ha sido siempre sinónimo de aprender aquello que tenemos que hacer para ser verdaderos servidores públicos de nuestro municipio, pero también aprender lo que no tenemos que hacer. Santiago Román sustituye al socialista Jaime Albero, fruto del pacto de gobierno alcanzado en 2019. Ese cumplimiento ha sido gracias, en buena parte, a los vecinos y vecinas de San Juan, que son muy críticos y exigentes. Y esa exigencia hace que nos esforcemos cada día al máximo para cumplir, en la medida de lo posible, con sus expectativas. Por favor, vecinos y vecinas, continuad siempre siendo así. Desde el Gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos, en esta segunda mitad del mandato con Santiago Román en la alcaldía, nos vamos a desvivir para seguir estando a la altura. El nuevo alcalde de San Juan de Alacant, Santiago Román, recibió la vara de mando de Jaime Albero, el que le pasa el relevo en esta alcaldía. Forma parte del pacto de gobierno que firmaron en 2019, después de las elecciones municipales, por el que se comprometían a dirigir el ayuntamiento desde la alcaldía 2 años cada partido. El Partido Socialista, el PSPB de Jaime Albero, estuvo en ese primer tramo, y ahora Santiago Román con Ciudadanos desde ahora y hasta las próximas elecciones de 2023. Sanjuaneras, sanjuaneros, quiero ser el alcalde de todos. Podéis contar conmigo como vuestro alcalde para hacer una política constructiva, como San Juan merece, anteponiendo el municipalismo a cuestiones políticas de otra índole, teniendo claro que somos concejales de nuestro pueblo y que no estamos en el Congreso de los Diputados o en el Senado, que nuestro objeto es hacer pueblo, hacer ciudad, hacer San Juan. Y quiero, por supuesto, dirigir el mismo mensaje a todos nuestros vecinos, dejando claro que la puerta de alcaldía va a estar siempre abierta a todos. Román ha insistido durante su primera comparecencia pública en su firme compromiso de mantener una política de cercanía y de puertas abiertas con todos los ciudadanos para solucionar sus problemas y buscar iniciativas que cuenten con el apoyo vecinal, siempre buscando el beneficio del municipio, ha dicho. Mi objetivo es que San Juan sea una referencia no solo en nuestra comarca, sino en nuestra provincia. El San Juan de las oportunidades, o lo que es lo mismo, aprovechar enérgicamente la ubicación estratégica de nuestro municipio y poner en alza sus valores, como impulsar la llegada de emprendedores al parque empresarial, lo que se traduciría en creación de puestos de trabajo, reforzar nuestro tejido comercial y nuestra hostelería para que sigan siendo ese referente. Jaime Albero se pone al frente de la Concejalía de Fiestas y como primer teniente de alcalde, para que Santiago Román dirija el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos desde la Alcaldía de San Juan de Alacant hasta 2023, cuando se vuelvan a celebrar elecciones municipales.